Esta noche a las 8, no deje de ver Diálogo con Ernesto López. Mucha crítica se ha generado con el nombramiento que se ha hecho de embajador en misión especial al actual presidente de PROESA, licenciado Cifrido Reyes. Se requiere el mayor nivel de interlocución en el trabajo para gestionar el comercio y la inversión. La inmunidad, evidentemente, bajo ninguna circunstancia significa impunidad. ¿Qué hemos dicho sobre este caso en particular de Cifrido Reyes? Uh-huh. Que de igual manera vamos a colaborar. Nosotros uh-huh. nunca jamás vamos a obstaculizar la aplicación de la justicia. ¿Puede el país soportar una masiva deportación de estos grupos delictivos? ¿Y por qué estamos hablando de masiva deportación? Es lo mismo que a inicio de la gestión del presidente Trump, que dijeron, va a haber deportaciones masivas, van a mandar a todos los que no tengan documentos en los Estados Unidos. Y eso no sucedió. No se pierda Diálogo con Ernesto López, solo por Canal 19. Ahora es más noticias.